funciona sí. y ahí bueno a mi juicio hay que decir que muchas veces eso tiene que ver con los métodos que ocupe uno porque al final bueno los métodos son todo cuando se trata del aprendizaje de idioma porque hay tantos métodos muy populares tantos métodos super populares que son completamente inútiles que al final solo sirven para frustrar y bueno si bueno aprender idioma para vos es pura frustración a lo mejor lo estás haciendo mal con malos recursos con recursos que no te sirven y sería el momento realmente de ver si hay otros recursos otros libros otros videos otros canales de YouTube otra manera de hacerlo que mejor te sirva. Porque, bueno, si, si la wea está generando pura frustración. La frustración surge cuando una bueno tiene la percepción que puede, hacer, hacer, que puede ser acertada o no. Eso también es cierto. Muchas veces la frustración también viene de una percepción equivocada de no estar progresando. Porque las expectativas que tiene uno no son así, no son bueno realistas, que no bueno que no corresponden al proceso natural, neurológico, neuropsicológico que está teniendo lugar dentro de tu cabeza a la, a la hora de aprender idioma. Pero también hay frustración que tiene que ver con una percepción Totalmente aceptada de no estar progresando, y si tenéis esa, esa percepción aceptada, no estar progresando es que algo anda mal, o, o escogiste, bueno, te recomendaron malos recursos, o el método tiene que ser modificado de alguna manera, o algo así. Pero muchas veces si el resultado sale mal, lo que, lo que está mal es el método. Y hay tantos métodos culiados fomes, inútiles que muchos hueones andan ganando n lucas n palos recomendando. El Duolingo, porque por ejemplo, esa mierda de aplicación tiene n palos. Es una empresa de Fortune 500 y al final el método que ocupa no sirve, Bob.